Yo soy Sandino Rivero, soy abogado de Alberto Patistán Gómez. Nosotros asumimos el asunto aproximadamente a mediados del año pasado. El despacho de nosotros se llama Defensa Estratégica en Derechos Humanos. Mi nombre es Leonel Rivero. Como señala Sandino, el caso lo empezamos a analizar en junio del año pasado y bueno, pues estamos ya ahorita en la etapa casi de cierre. El asunto inicia en el año 2000 por hechos que suceden ese año por una masacre que hay de policías estatales y municipales. Había incluso un civil. En el año 2003 agota la última instancia en el país, que es el amparo directo. En el 2009 interpone un primer incidente de reconocimiento de inocencia, que es un medio excepcional que no siempre procede y solo bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, le es negado. Nosotros, cuando conocemos el asunto a mediados del año pasado, vemos que hay posibilidad de promover un nuevo incidente de reconocimiento de inocencia. Como te decía, es excepcional porque solo procede bajo ciertas circunstancias y no se trata de revalorizar pruebas que en su momento se tuvieron que haber juzgado en las tres instancias, sino de a partir de ciertas circunstancias, como es lo que nosotros estamos argumentando, que son documentales públicas nuevas que han aparecido después de que el profesor fue sentenciado en última instancia, deben de dejarse sin efecto las pruebas que sirvieron para sentenciarlo. Entonces, al tomar el asunto y revisarlo, nosotros consideramos que hay posibilidades de, antes de que salga al sistema interamericano de derechos humanos, ver la posibilidad de agotar la instancia nacional vía el incidente de reconocimiento de inocencia, pero sobre todo la importancia de llevarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si se hubiera quedado a nivel del mismo tribunal que le hubiera tocado en un principio resolver, que es un tribunal colegiado de Chiapas, creemos que iba a resolver en el sentido de negarlo, porque ya en algún momento, en el año 2009, ya había negado ese primer incidente de reconocimiento de inocencia. Vimos esa posibilidad, la exploramos, la trabajamos y los resultados están aquí. Yo creo que en este mes, en febrero, se va a discutir en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia si reasumen competencia los ministros para conocer de fondo el asunto. Si es que deciden hacerlo, alguno de los ministros elaborará un proyecto de fondo para decidir si debe reconocerse la inocencia del profesor y, en consecuencia, dejarlo en inmediata libertad. De manera originaria, el Código Federal de Procedimientos Penales, que es el que se aplica para el caso del profesor porque está acusado de un delito federal, establecía o otorgaba la facultad primigenia a la Suprema Corte de Justicia para conocer de los incidentes de reconocimiento de inocencia. En el año 2002 hubo un acuerdo de la Suprema Corte en el que deriva esa competencia originaria a los tribunales colegiados. Entonces, a partir del 2002 en adelante, la Corte ya no conoce de los incidentes de reconocimiento de reconocimiento de inocencia, sino tribunales colegiados, o sea, que están, digamos, en un nivel inferior que la Corte en cuanto a determinadas materias. Entonces, no solamente implica un cambio de visión del asunto, de criterio sobre todo, sino también implica un cambio de política para asumir un caso. Y nosotros consideramos desde el momento en que analizamos el caso del profesor que la única forma de buscar no solamente el planteamiento que nosotros hacemos, sino de tener posibilidades de que Alberto obtenga su libertad, era si el caso llegaba nuevamente a la Suprema Corte. Entonces, lo que se hace cuando se presenta el incidente es solicitarle a la Corte que reasuma su competencia. Y para solicitar la reasunción, nosotros lo que tenemos que hacer es exponer a la Corte por qué es necesario que reasuma la competencia, una competencia originaria que ha sido derivada. Lo que nosotros establecemos es que el caso no solamente es un caso conocido a nivel nacional e internacional, que el profesor es una
persona reconocida como preso político, sino también que el planteamiento que nosotros estamos haciendo a la Corte para establecer el reconocimiento de inocencia puede ser un planteamiento que, si es procedente, va a generar en México un paradigma. Va a haber un antes y un después, nos podemos atrever a eso. Incluso el planteamiento tal cual va a abrir la puerta para la libertad de miles de presos. Entonces, de ahí era la importancia. Si la Corte se atreve a dar el paso hacia adelante, el asunto de Alberto no solamente pasará a la historia como un asunto de justicia, sino también como un asunto que genera un paradigma, un antes y un después en la administración de justicia. Entonces, pues nosotros consideramos que la Corte va a asumir el caso, y esperemos que en las próximas semanas eso ya sea oficial y en los próximos meses la Corte se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia del recurso de reconocimiento de inocencia. También, como decía Sandino, si el recurso se hubiera sustanciado en un tribunal colegiado de aquí de Chiapas, como sucedió con el primer recurso, evidentemente hubiera sido un fracaso. O sea, el tribunal colegiado iba a volver a ratificar la negativa, porque además debemos ser claros, les falta capacidad a los magistrados para enfrentarse a este tipo de situaciones, les falta no solamente capacidad profesional, sino también sensibilidad humana para tratar de comprender todo el contexto en el que se genera un caso. Entonces, nosotros siempre dijimos que la única salida viable y la única posibilidad de éxito era que la Suprema Corte reasumiera la competencia. La primera sala sesiona los días miércoles, y puede ser el 27 de febrero, el 6 de marzo, o yo no creo que pase ya del 13 de marzo. Es inminente, la resolución es inminente y pensamos que puede darse en esas tres fechas: 27 de febrero, 6 o 13 de marzo. Nosotros lo que estamos proponiendo es, y creemos que, y sabemos que ahí viene lo innovador de este incidente y de esta propuesta que estamos haciendo, y que puede realmente repercutir si llegan a resolver los ministros de esa manera en todo el sistema judicial del país para las personas que ya están presas y en la misma calidad del profesor Patistán. Lo que nosotros estamos diciendo es que en el año 2011 hubo una reforma constitucional en materia de derechos humanos que implica un paradigma en la interpretación y en la aplicación de la ley en todo el país, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando es que, bueno, uno de los principios de interpretación y de aplicación de la ley es lo que se llama principio pro persona, que en esencia es lo que más beneficie a la persona, la aplicación menos restrictiva o más amplia posible a favor de la persona. Entonces, lo que decimos es, si en el año 2011 hay una reforma constitucional en materia de derechos humanos que implica todo un cambio en la aplicación e interpretación de la ley más benéfica para todas las personas, y además desde el año 2009, el momento en que promueve el profesor el primer incidente de reconocimiento de inocencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito han emitido nuevas interpretaciones de ley que se llaman tesis de jurisprudencia o tesis aisladas, que han reinterpretado esas tesis, el valor de ciertos medios probatorios o la forma en que son traídos hacia medios probatorios hacia un expediente, hacia la vida jurídica, al grado de establecer que deben dejarse nulos las pruebas que se obtienen a partir de violaciones a derechos fundamentales, ¿sí? Ya sea violando derechos humanos directa o indirectamente. Y bueno, otras interpretaciones. Lo que nosotros estamos diciendo es que justo estas interpretaciones de la ley, estas tesis, aplican para el profesor de manera retroactiva, y es justo, ¿no? Sería injusto decir que aquel que ya fue sentenciado, pero como no fue en esta época sentenciado, no se le puede aplicar retroactivamente algo que ahora le beneficie. Entonces, lo que decimos es que hay 6 pruebas con las cuales sentencian al profesor, 6 pruebas que técnicamente lo que durante el procedimiento penal utilizaron para sentenciarlo fue lo que se llama prueba circunstancial, que deriva de hechos probados para llegar a hechos que no se han probado a partir de una concatenación de indicios o de pruebas. Es como un rompecabezas.
Si una de esas pruebas se rompe, pues ya no tiene lógica la prueba circunstancial. Lo que estamos diciendo es que de esas 6 pruebas, 4 pruebas no tienen ya valor o deben dejarse sin efecto, sin valor, a partir de justo estas interpretaciones que ha hecho la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados. Las pruebas en las cuales los indicios con los cuales se conformó la prueba circunstancial es la declaración del profesor Alberto Patistán, la declaración de 2 testigos sobrevivientes de la masacre, Rosenberg Pérez y, bueno, el otro se me olvida el nombre, pero también es Belisario Gómez Pérez, una fotografía que fue proporcionada por el presidente municipal del Bosque, la declaración de un testigo que dice que pasó momentos después de la masacre y encuentra una camioneta y va, donde van 3 personas con rasgos similares a los de la región, y la prueba de rodisonato de sodio que es obtenida con el una vez que le hacen un análisis al profesor 7 días después de los hechos. Las tesis de jurisprudencia que surgen y las tesis aisladas que surgen a partir de de septiembre de 2009 en adelante, 4 de ellas, por ejemplo, traigo a colación el caso de Acteal, en donde la Corte señaló que la incorporación de fotografías a la averiguación previa sin el consentimiento del probable responsable se debe de considerar como una prueba ilícita, violatoria de derechos fundamentales. Entonces, ¿cómo? Nosotros lo que decimos es lo siguiente: a ver, se toma como base una fotografía como un elemento para conformar la prueba circunstancial. En 2003 era válido incorporar esa fotografía, en 2009 ya no es válido la incorporación de esa fotografía, entonces decimos, esto es válido en 2003, esto no es válido actualmente, entonces este criterio predomina y destruye el indicio. Otra prueba es que es muy clara a los dos, a Belisario Gómez Pérez, es un policía que sobrevive, le toman la declaración horas después de suceder los hechos, en el mismo momento tanto el Ministerio Público Federal como el Ministerio Público del Fuero Común. Y hay una tesis que dice que 2 actuaciones practicadas en el mismo momento deben de anularse porque no hay certeza cuál de las 2 es puede ser la real. Entonces, lo que decimos, a ver, esta declaración con este criterio anula la prueba circunstancial. No es revalorar los documentos. Nosotros ya no se puede revalorar nuevamente la forma en que fueron ya tasadas esas evidencias. Otra, por ejemplo, la prueba de rodisonato de sodio. Nosotros lo que señalamos es, al profesor ordenan practicarle la prueba de rodisonato antes de que le den a conocer que es probable responsable de un hecho que se le está imputando. Entonces, aquí hay una tesis de jurisprudencia que dice que hay un principio de presunción de inocencia y que por lo tanto a cualquier probable responsable previamente se le deben dar a conocer los hechos por los cuales se le acusa. Es evidente, si no se le estaba dando a conocer, la prueba fue practicada de manera ilegal porque ya de antemano no había una presunción de que él era culpable. Entonces esa prueba también se anula. Entonces, como decía Sandino, si hay una concatenación lógica, pero tú destruyes 3 pruebas, si fuera un eslabón, la cadena se ha roto. Entonces ya no existe la prueba circunstancial. O sea, en términos laxos, ¿qué decimos? Lo que fue prueba en 2003, a la luz de la reforma constitucional en 2011 y 2000, ya no es prueba. Entonces, por lo tanto, debe de proceder el reconocimiento de inocencia del profesor. Lamentablemente, había otras tesis que nosotros pudimos haber invocado y con las cuales pudimos haber destruido todas las pruebas. El problema es que ya había un primer incidente de reconocimiento de inocencia que se planteó en 2009 y que por lo tanto nosotros no podíamos ir más atrás de 2009. ¿Por qué? Porque el abogado que hace el incidente conocía de eso, es una defensa técnica y entenderíamos que debes de conocer esa circunstancia. Entonces nosotros no podíamos tomar criterios
anteriores a esa fecha. Entonces tuvimos que acotar realmente nuestra interpretación de 2009 a 2012. Claro, también hay que ser realistas. De 2009 en adelante es donde el desarrollo jurisprudencial y garantista de la Corte y de algunos tribunales colegiados abre estas posibilidades que se están presentando. Aquí es importante decir que se necesita una mayoría, son 5 ministros en la primera sala, entonces las decisiones son ya sea por unanimidad o por mayoría, entonces necesitamos 3 ministros mínimo que voten a favor de resumir la competencia originaria. Yo no veo que haya tanta dificultad, creo que sí es un reto para los ministros en cuanto a seguir la misma línea garantista y de protección de los derechos humanos que se ha venido desarrollando. Más bien, si no lo llegaran a hacer así, creo que implicaría un retroceso dentro de la misma primera sala y en la interpretación que se ha hecho de los derechos humanos y de su aplicación en el último año y medio más o menos. Yo considero también, al igual que Sandino, que plantearse, sobre todo en el caso de Alberto, yo creo que la primera sala de la Corte en este momento decida no reasumir la competencia, pero además, o inclusive reasumirla, pero declarar improcedente el incidente, creo que la figura del profesor, lo que representa el profesor, también se podría entender como un grave retroceso en el sistema de administración de justicia y como un retroceso garantista. Entonces creo que si pasamos esta segunda etapa y la Corte resume la competencia, podemos prever que la Corte nos otorgue la razón y el profesor en pocos meses pueda obtener su libertad. Pues yo creo que justo cada uno desde el lugar donde se encuentra, desde sus grupos, desde el lugar de trabajo, puede hacer muchas cosas. Yo creo que este es un ejemplo. Darle difusión al asunto es importante. Es importante, por ejemplo, lo que se ha estado haciendo, se han estado mandando cartas de petición a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en ese sentido de que resuman la competencia originaria en el incidente de reconocimiento de inocencia. Yo creo que eso ya queda en cada uno la creatividad que cada uno quiera ponerle. Entonces hay muchas maneras de hacerlo, y uno es justo como esta, la difusión que se le dé al asunto. Bueno, hay un argumento que yo creo que sería importante, tal vez desde este asunto de Pakistán, que la primera sala podría desarrollar, que es lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denominado cosa juzgada aparente o cosa juzgada fraudulenta. La cosa juzgada significa que ya no hay recursos cuando uno ha agotado todo ya el procedimiento, dependiendo la materia, ¿no? En el caso del profesor sí estamos ante una situación de ese tipo, pero por ser en materia penal, excepcionalmente que había este incidente de reconocimiento de inocencia. Creo que eso en los ministros les está generando o les puede generar cierta duda, porque pueden pensar que están ante un asunto de cosa juzgada, y creo que en algún momento lo han expresado de esa manera. Entonces hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha dicho que existe cosa juzgada aparente o fraudulenta cuando hubo violaciones al debido proceso de la persona, cuando el juez fue parcial. Entonces, porque todo eso vició un procedimiento. No hay ningún desarrollo en el país sobre ese tema, y creo que si la Corte Mexicana quisiera ir más adelante, podría retomar este asunto para generar un precedente en el país sobre lo que ya se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a su vez la Corte Interamericana lo ha retomado de cortes penales internacionales. Entonces yo creo que eso podría ser también un buen argumento que podría desarrollar la Corte a partir de este asunto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a usted.